Hermanos, sean muy bienvenidos este sábado a nuestra lección divina en la 25ª semana del tiempo ordinario, dándole fin ya a esta semana, sábado donde sobre todo los carmelitas honramos de manera especial a nuestra reina y hermosura del Carmelo, a Mamita María. Los saludamos nuevamente con el corazón, agradeciendo esta semana que nos han acompañado y orando por cada una de sus intenciones. El Evangelio de hoy está tomado del evangelista Lucas. Es un evangelio muy breve, del capítulo 9, versículo 43b al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: meteos bien esto en la cabeza, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. Bien, hermanos, no comprendían lo que Jesús decía. Y es que Jesús les insiste que tienen que tener mucha claridad, meteros bien en la cabeza, que Él va a padecer. ¿Cómo entender dentro de la lógica humana que el que ellos esperan que sea el liberador de su pueblo, el salvador, a la manera que ellos la entendían, vaya a ser entregado? Eso no les cabía en la cabeza. Y recuerden cuando después de la crucifixión van caminando hacia Emaús esos dos discípulos fracasados. Es que no entendían, es que la lógica de Dios es una lógica distinta. Por eso solo es posible entenderla desde la fuerza del Espíritu en el corazón. Entender que es un Dios que muere por amor, que entrega la vida para salvar, que a nosotros no nos salvan las armas, que a nosotros no nos salvan los poderes políticos, las imposiciones, que a nosotros no nos salvan de esa manera, que lo único que salva realmente al ser humano es el amor, y mucho más, un amor que se entrega hasta el extremo, hasta las últimas consecuencias, hasta dar la vida. ¿En qué consistía el miedo de ellos de preguntarlo? Precisamente eso. El miedo de ellos era que no podían entrar en esa lógica. Que Jesús les dijera, como les dijo en un momento, ¿por qué son tan tardos para entender? Como le dijo a los caminantes de Emaús. ¿Por qué no han abierto su corazón a la experiencia del reino? Esto es distinto. Esto no es a la manera de los poderes humanos. Esto no es a la manera del egoísmo humano. Esto no es a la manera de la violencia, de la marginación. Esto no es lastimando a unos para que otros ganen. Esto no es de otra manera, diferente a la manera del amor. Eso es lo que resulta incomprensible. Y eso es lo que todavía le resulta muy incomprensible a muchos. Porque un Dios todopoderoso permite tantas realidades en medio del mundo. Porque nos ama con tanta libertad, pero sobre todo, porque es capaz de dar la vida, inclusive por los que lo están lastimando. ¿Por qué no toma partido? ¿Por qué no lastima a unos y defiende a otros? Es más, ¿por qué sigue ofreciendo la vida? ¿Por qué sigue muriendo en una cruz, inclusive por los que lo están matando? Venid. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro,
porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Hermano, qué palabra tan contundente. Yo espero que nosotros al menos ya tengamos un poco más de claridad cuando entendimos la lógica del Evangelio. Cuando entendemos que es un amor al extremo lo que le da sentido a nuestra vida y lo que nos permite caminar en ella con alegría. Pero esta fe, esta certeza tiene que hacer que nuestra vida sea diferente. Porque si nosotros somos salvados por el amor, heredamos de Papá Dios en Jesús ese superpoder de salvar. Cuando vamos a una Eucaristía, cuando vamos a un momento de oración, nos estamos llenando de ese amor para comunicarlo. ¿A cuántos estamos salvando nosotros? Y salvar significa amar como Dios nos ama. Y amar como Dios nos ama es dar la vida. Y dar la vida es renunciar a nuestro propio egoísmo por la necesidad de otros. ¿A qué estamos renunciando en el día de hoy? Estamos renunciando a nuestra soberbia. Estamos renunciando a nuestro orgullo, a nuestra prepotencia, a tantos poderes que nos va entregando el mundo. Tal vez a tantas riquezas que hemos adquirido. Porque ahí, a la puerta de nuestra casa y cerca de nuestro corazón, hay muchos que están gritando que necesitan ser salvados. Que necesitan ser salvados. Que necesitan una mirada diferente. Que necesitan una ayudita económica. Que necesitan que tú los ames en medio de sus fracasos. Que tú le tiendas la mano en medio de sus caídas. Que no te dé asco abrazarlo en sus miserias. Que por el contrario, seas capaz de lanzarte con todo el corazón a devolverle la vida. A eso nos está invitando el Señor en su lógica. Puede ser muy incomprensible para muchos, pero no lo puede ser para nosotros. Una vez más orando, hermanos, hoy de la mano de Mamita María, a quien honramos, agradeciendo esta semana, agradeciendo que nos hayan acompañado en esta lección divina, agradeciendo sus mensajes, sus palabras, su cercanía a nuestro corazón a través de su oración, porque sabemos que también nos acompaña. Que sea Mamita María la que hoy nos tome de su mano, nos envuelva en su manto de ternura y nos acerque al corazón de su Hijo. Que hoy Dios nos regale la gracia de tener la certeza de su salvación. Que todo aquello que no logremos comprender, se lo entreguemos a Él para que a la luz de su Espíritu podamos comprenderlo. Es verdad que es muy lejano a las lógicas humanas, pero es que Dios tiene su manera de actuar. Y estamos nosotros llamados a ser imagen y semejanza de Dios y no a ser a Dios imagen y semejanza nuestra. Por eso hoy más que nunca, cercanos a Él de la mano de Mamita María, cercanos a su corazón de Padre. Gracias, Señor, por esta semana de la lección divina. Gracias, Señor, por tu palabra que ha recreado nuestro corazón y nos da nuevas fuerzas para seguir caminando. Y gracias porque una vez más derramas sobre cada uno de nosotros tu gracia, tu amor y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.